conocer el amor y ahora jamás volverá a ver la luz del sol. Quiso tener una buena vida, estaba casada y quería una familia. El destino la guardaba tras la esquina. Hoy se pregunta por qué la vida está mezquina. Odia estar todo el día encerrada en casa, pero su marido a la calle a golpes la mansa. Lo que antes era un puro cuento de hadas se ha transformado y de eso ya no queda nada. Con sus amigas pone excusas para no salir. No es que no quiera, es que le tiene que servir. Un hombre que la condena y la hace sufrir, aunque ella calla y aguanta para ser feliz. De puertas para afuera todo es muy bello, pero para adentro se convierte en un infierno. Infierno que la mataba, más que un marido una condena que la atrapa. Se pregunta cada día por qué tiene que sufrir. Ella se merece un buen hombre y ser feliz. Hasta cansada, agotada y maltratada, sabe que de ese fuego ya no queda nada. Esta historia tiene que llegar a su final. Se siente derrotada y ya no aguanta más. No sabe qué hacer en esta situación, cuando sabe que ya no hay amor en su interior. Llega borracho cada noche y paliza nocturna. No sabe cómo escapar ya de esta locura. El que llama a nombre de la casa una vez falló. Le puso la mano encima y ella respondió. Ella cogió un cuchillo que pronto la salvó. Lo agarró con firmeza y lo cayó. Ella siempre quiso conocer el amor y ahora jamás volverá a ver la luz del sol. Quiso tener una buena vida, estaba casada y quería una familia. El destino la guardaba tras la esquina. Hoy se pregunta por qué la vida está mezquina. Odia estar todo el día encerrada en casa, pero su marido a la calle a golpes la mansa. Lo que antes era un puro cuento de hadas se ha transformado y de eso ya no queda nada. Con sus amigas pone excusas para no salir. No es que no quiera, es que le tiene que servir. Un hombre que la condena y la hace sufrir, aunque ella calla y aguanta para ser feliz. De puertas para afuera todo es muy bello, pero para adentro se convierte en un infierno. Que la mataba, más que un marido una condena que la atrapa. Se pregunta cada día por qué tiene que sufrir. Ella se merece un buen hombre y ser feliz. Harta, cansada, agotada y maltratada, sabe que de ese fuego ya no queda nada. Esta historia tiene que llegar a su final. Se siente derrotada y ya no aguanta más. No sabe qué hacer en esta situación, cuando sabe que ya no hay amor en su interior. Llega borracho cada noche y paliza nocturna. No sabe cómo escapar ya de esta locura. El que llama a nombre de la casa una vez falló. Le puso la mano encima y ella respondió. Ella cogió un cuchillo que pronto la salvó. Lo agarró con firmeza y lo cayó. Ella siempre quiso conocer el amor y ahora jamás volverá a ver la luz del sol. Quiso tener una buena vida, estaba casada y quería una familia. El destino la guardaba tras la esquina. Hoy se pregunta por qué la vida está mezquina. Odia estar todo el día encerrada en casa, pero su marido a la calle a golpes la mansa. Lo que antes era un puro cuento de hadas se ha transformado y de eso ya no queda nada. Con sus amigas pone excusas para no salir. No es que no quiera, es que le tiene que servir. Un hombre que la condena y la hace sufrir, aunque ella calla y aguanta para ser feliz. De puertas para afuera todo es muy bello, pero para adentro se convierte en un infierno. Infierno que la mataba, más que un marido una condena que la atrapa. Se pregunta cada día por qué tiene que sufrir. Ella se merece un buen hombre y ser feliz. Harta, cansada, agotada y maltratada, sabe que de ese fuego ya no queda nada. Esta historia tiene que llegar a su final. Se siente derrotada y ya no aguanta más. No sabe qué hacer en esta situación, cuando sabe que ya no hay amor en su...